fíjate que esta pregunta dice, ¿qué causa los cálculos renales? Eso es importante. ¿Le llamamos ¿el baldor? Cálculos renales. Es el tuyo, hijo. Y fíjate cómo es cálculos son las piedras, es otra manera de decirle, pero médicamente se llaman cálculos. Y estas piedritas a veces en el riñón se pueden formar, sobre todo en aquellas personas que se deshidratan, que durante el día no toman suficiente agua, y hablo más de las mujeres, sobre todo en esta temporada, por el hecho de no estar yendo al baño a cada rato, que tienes un trabajo en el que tienes que estar ahí muy al pendiente, y a veces nos olvidamos de la toma de agua de 2 litros por lo menos diario. Entonces esto hace que aumente la acidez en el cuerpo y se formen piedras en los riñones. Entonces es bien importante mantenernos hidratados. Número 5. La pregunta, doctora, la que platicamos fuera del aire. Ah, ok. Otra de las preguntas que también serían de las más solicitadas es ¿cómo evitar una infección de vías urinarias? Porque también es una, si tú ves las estadísticas, ya esto ya no es de Google, pero sí las estadísticas en la Secretaría de Salud, donde todo el mundo reportamos por lo que más llega una persona a un centro de salud o a una consulta médica, es por infecciones de vías urinarias. Está dentro de las primeras causas de visita al médico. Entonces, ¿por qué? Porque ¿el contagio? Porque hay diferentes maneras de tener una infección de vías urinarias. Vale. Una sí puede ser por contagio, que tu pareja tenga a alguna infección y que en una actividad sexual, en un contacto de órganos genitales, pues te pueda traer una infección a ti y de vías urinarias, ¿no? Gracias. Ya, vale. Y que no anden ahí de repegones todos, que aquí los veo en la cabina luego ahí, muy cerquita. Se acabaron los espadazos, señores. No más Star Wars. Mejor todos primero bien bañaditos, no, y ya no jueguen lo que quieran. No más peleas medievales. La pregunta número 5, la número 4. Ajá. ¿Cuánto tiempo dura la influenza? Ah, ok, bueno, en cuestión del virus de la influenza en el cuerpo para causar esta enfermedad, que es como una gripa, pero se denomina influenza. Que pareciera COVID, exacto, que a veces está muy fuerte y que se puede evitar vacunándose cada año en el mes de octubre o en cuanto llegue la vacuna de influenza, pero recordar que es cada año. Hay gente que dice, ya me vacuné hace 3 años, no, pues se vacuna cada año porque cada año las vacunas se realizan con modalidades diferentes, porque recordemos que los virus tienden a cambiar, a mutar, pues. Entonces, es por eso que cada año se debe de aplicar. Bueno, la extrañé el año pasado. Sí, pero no nos tenía vacunar. Sí, okay. Sí, es cierto. Entonces, es importante la vacuna, ¿cuánto dura? Puede durar 4 días la enfermedad como tal, sin embargo, no se confundan. Tener el virus ahí latente en el cuerpo hasta por 4 días, pero las molestias como los mocos o la tos sí pudiera durar un poquito más de tiempo, 7 días, 12 días, dependiendo. A veces la tos dura hasta 2 semanas.